Diríamos que podría decirse, sí, reitero, la democracia hoy más que nunca debe fortalecerse en valores, hoy más que nunca debe fortalecerse en transparencia y en acciones nobles, porque estamos acostumbrados con el dicho popular que los políticos se sirven de las necesidades del pueblo para favorecer a los poderosos, que son los que manipulan en muchas ocasiones algunas decisiones. Pero de ustedes esperamos mucho. Tal vez esta servidora en este momento está en una posición de vocera del pueblo, en la que dichosamente la gente va a tener argumentos para la hora de ir a las urnas, y estoy casi segura que a partir de los espacios que se abren a través de la televisora de la región, a través de los espacios a nivel nacional en los que ustedes han participado, y concretamente en este espacio particular del Centro Universitario San Marcos, la gente va a tener más argumentos para poder determinar hacia quién brindar su voto. Los insto a que esos bonitos planteamientos que cada uno de ustedes realiza en la propuesta de trabajo para su gestión potencial sean respaldados por ese gran deseo de servir, ese gran deseo de servir que es el que nosotros como pueblo esperamos. Porque lastimosamente hemos de reconocer que estamos dejando de ser humanos. Somos muy especialistas en N materias, en muchas materias, en especialidades que ni la mente a veces nos da, pero curiosamente estamos adoleciendo de valores como solidaridad, como respeto. Entonces, esos elementos yo creo que deben fortalecerse, y a partir de ahí les solicito a todos los ciudadanos que tengan la posibilidad de ir a ejercer su voto, que vayan responsablemente, ejerzan su voto, pero que no se queden de brazos cruzados. Porque si estamos de brazos cruzados pidiendo cuentas, recuerden que todos tenemos la responsabilidad de hacer efectiva la gestión del grupo que quedaría en su momento como gran ganador o triunfador. Entonces, no es solamente ir a ejercer un voto, no es solamente quedarse en la casa y comenzar a criticar y señalar, porque el estar sentado en una silla de alcalde o alcaldesa tiene, aparte del el gran honor de representar los intereses de un pueblo, también tiene la gran responsabilidad de hacer que nosotros como ciudadanos cumplamos con nuestras responsabilidades. Entonces, los invito a todos a que den a conocer, o por lo menos hoy, los mejores planteamientos, y a los ciudadanos, a los vecinos del cantón de Tarrazú y obviamente a nivel nacional, donde tengan que ejercer su voto, que vayan y cumplan, pero que también no olviden pagar los servicios y ser responsable con los gobiernos locales, porque yo creo que es un trabajo de todos. Y nosotros como universidad seremos garantes siempre de que vamos a estar al servicio, y que trataremos en todo momento de cumplir con la misión que le fue encomendada principalmente a la UNED, que tiene 38 años de estar por acá. Bienvenido, muchas gracias, y que sea de mucho provecho este espacio. Parte del ejercicio ciudadano es conocer la realidad del cantón, de la comunidad en la cual vivimos. Y la idea de este debate es justamente tener un preámbulo sobre la principal problemática que nos aqueja a todas y todos sobre este particular. Vamos a tener una presentación, igualmente de parte de doña Floribeth, sobre ciertos datos importantes del cantón de Tarrazú. Gracias. Bueno, básicamente la problemática todos la tenemos como muy clara en nuestro entorno. Llámese temas como inseguridad, llámese temas como salud, llámese temas como empleabilidad, etcétera. Pero por lo menos en este caso, aquí a través del INEC, tenemos algunos datos en los que por lo menos a grosso modo, nos muestra
cómo está distribuida la población. Y curiosamente, yo siempre creía que habíamos más mujeres que hombres. Curiosamente, a esta fecha, una proyección al 2019, habrían 9.375 hombres y 9.024 mujeres. Pero llama también la atención estos dos elementos que están en la parte superior del 7% y 9%, que representan por un lado a la niñez y por otro lado a la gente de tercera edad, que van en curiosa proporción. Entonces es ahí donde por lo menos invitamos a nuestros potenciales gobernantes a que hayan muchas acciones, como les decía hace un rato, para proteger a sectores de la población vulnerables. Pero muy interesante también es pensar que ese 36% es de la población joven, potencialmente también activa, a la que tenemos que tener ocupada, pero con trabajo y con trabajo honesto. Por ahí a grosso modo. Las actividades, para nadie es un secreto, con respecto al desarrollo económico, las actividades que se desarrollan en nuestra región sería la parte del agroturismo, que tienen un gran potencial, el turismo de naturaleza, las actividades productivas, en este caso hablamos del café como la estrella, aguacate, granadilla, y cuando se habla de pasto no sé a qué se refiere, si sería a la hierba, habrá que ver. Bueno, pero me imagino que los pastos para ganadería, pero no me encargué de escudriñar un poquito más. De repente estuve yo, y por eso les digo que muy valioso esos espacios, porque a partir de la capacitación con el instituto, cada una de las figuras que corresponden o que tienen injerencia en el cantón rinden cuentas. Estuve curiosamente en una rendición de cuentas en la que estaba la fuerza pública participando. Tenemos un gran problema de seguridad ciudadana, pero si cogemos aquí con respecto a los números absolutos, de la ocurrencia de delitos, pues está también sesgada. No quisiera tampoco mencionar aquí ni números, porque hacían ver los señores de la fuerza pública de que no tenemos la costumbre de hacer las denuncias vía 911. Entonces nos conformamos con llamar al número de la policía y de repente si no llegaron, pues ahí quedó. Entonces está muy sesgado, porque en apariencia se decía que era un cantón muy seguro, porque no estaban registradas las incidencias en esa línea. Entonces, pero sí tener claro que de acuerdo a la información y la formación que le demos a la ciudadanía, y yo creo que aparte de esta servidora, que tampoco lo tenía claro, en esa participación que tuvimos, nos dimos cuenta de que nosotros erróneamente andábamos cargando el número de la policía para este caso concreto y hacíamos las denuncias. Si no contestan, por la razón que sea, no van a llegar. Entonces, el canal ideal, y que nosotros normalmente tenemos temor de hacer uso de ese número, creo que deberíamos utilizarlo ahora en adelante, el 911, y a través de ellos rapidísimo reacciona. Temas como asaltos, hurtos, robo, tacha, persona a las casas, vehículos y edificaciones, aquí en números absolutos está 67. Dichosamente no tenemos femicidios, por lo menos registrados. Homicidios dolosos 1, violación o tentativa de violación al 2018 2. Yo soñaría que estas cifras estuvieran en cero y podríamos aspirar a hacer ese cantón pacífico o esa región pacífica. Muchas gracias, porque yo sé que la problemática, por lo menos en números, sería lo que decidimos presentar eso. Pero hay mucha información, porque si ustedes me preguntan cuántos adultos mayores hay en Tarrazú, tenemos que sentarnos a construir esa información. Entonces, los niños que son, tampoco recurrimos a lo que era el PANI, los niños que son vulnerables, los que están en riesgo, los que son agredidos, tampoco lo tenemos, pero sí sabemos que hay muchos. Pero entonces, a través de la universidad, creo que tenemos mucha tarea también por hacer. Gracias. Muchas gracias a doña Floridez Vargas Naranjo, directora del Centro Universitario San Marcos. De acuerdo con la agenda establecida, vamos ahora con la presentación de las señoras y señores candidatos a la alcaldía de Tarrazú, según un orden preestablecido de acuerdo a un sorteo que se realizó
a través del comité organizador. Tenemos de su derecha a izquierda, en ese orden, a la señora Lorena Rovira Gutiérrez, del Partido Unidad Social Cristiana, al señor Andrés Piedra Fallas, del Partido Nueva Generación, al señor William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional, al señor Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano, y al señor Rodolfo Naranjo Naranjo, del Partido Tarrazú Primero. Ellos en unos momentos nos van a dar sus palabras de bienvenida. Hacer la aclaración que en este mismo orden de cosas se invitó a los candidatos de los partidos Frente Amplio y el Partido Renovación Costarricense. En el primer caso del partido Frente Amplio, el candidato indicó que tenía otra actividad y el candidato del partido Renovación Costarricense no se logró contactar a través de los medios oficiales. Cedemos entonces en este momento la palabra a doña Lorena Rovira Gutiérrez del Partido Unidad Social Cristiana, quien tiene, según la agenda, 2 minutos para dar la bienvenida. Le solicitamos respetar el orden y el tiempo establecido de tal manera que cumplamos con la agenda. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi nombre es Ana Lorena Rovira Gutiérrez, soy la actual alcaldesa de la Municipalidad de Tarrazú y estoy presentando mi nombre nuevamente junto a un equipo de trabajo para la reelección de las elecciones municipales del 2020. Nosotros hemos trabajado como equipo y precisamente por eso por la reelección, para seguir apoyando y trabajando unidos con una municipalidad de puertas abiertas para la ciudadanía, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, participando y trabajando de la mano con los consejos de distrito y también capacitándonos en el Instituto de Formación y la UNED, porque todos nuestros candidatos actuales y los que vamos postulando nuevamente en nuestra reelección, tuvimos la oportunidad de capacitarnos y conocer qué es realmente llegar a una municipalidad. Y estamos proponiendo nuestro nombre porque conocemos, tenemos la experiencia, la capacidad de liderazgo para seguir trabajando por el desarrollo de nuestro cantón sin distinciones de colores políticos. Nosotros necesitamos una bandera, que es la bandera del Partido Unidad Social Cristiana. Recuerde que debe votar en las 3 papeletas, tanto para alcaldía, regidores y síndicos, por la papeleta rojo y azul el 2 de febrero del 2020. Y una vez que seamos reelectos, nos va a cobijar la bandera del cantón. Así que los invito para que ustedes ya conocen mi trabajo, ya conocen la clase de persona que soy yo, mis valores. Inicié desde arriba, inicié desde muy abajo. Fui funcionaria municipal por 15 años, así que conozco absolutamente todo, conozco el tema de presupuestos municipales, las contrataciones, cómo se maneja una municipalidad realmente en todos los campos. Así que... Muchas gracias, doña Lorena, por sus palabras de bienvenida. Cedemos ahora las palabras de don Andrés Piedra Fallas, del Partido Nueva Generación, a quien le damos 2 minutos para la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí presentes hoy en esta sede de la UNED. Quiero enviar un saludo a todos los tarrazuceños que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación, como es Canal Altavisión, Onda UNED por el Facebook y los demás espacios y medios de comunicación que están llevando este conversatorio debate a todos los rincones del cantón. Mi nombre es Andrés Piedra, como bien lo apuntaba el moderador, y soy el candidato del partido Nueva Generación. Tengo el placer de encabezar este grupo, este movimiento planificado, este equipo preparado de integración generacional, porque somos un partido con ideas frescas, un partido aterrizado, un partido que pretende la modernización del cantón. Nosotros hemos desarrollado nuestro plan de gobierno de la mano de todos los tarrazuceños a través de una consulta pública
donde cada una de las personas que ingresó a nuestro Facebook escribió su preocupación, también su propuesta, y todas fueron tomadas en cuenta para desarrollar nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno está enfocado en tres ejes fundamentales. El primero es la activación económica y turística para generar empleo. El segundo tema es la inversión en deporte y en cultura. Y también el tercer tema es la seguridad ciudadana, siendo nuestro estandarte y nuestro eje modular la Tarrazú Smart City o Tarrazú Ciudad Inteligente. ¿Qué es esto? Esto es llegar hasta todas las comunidades, a todos los ciudadanos del cantón, mediante una aplicación y un sitio web, una transformación digital al cantón, para que nosotros podamos, como municipalidad, ofrecerle cercanía a todos los ciudadanos, que la simplificación y la digitalización de trámites para la activación económica se dé mediante estas herramientas, pero además poder transmitir las sesiones del Consejo Municipal vía esta web o esta aplicación. Esto generará la transparencia que necesita hoy la municipalidad. Pero nosotros también queremos invertir en deporte y en cultura. Queremos hacer las selecciones cantonales de... Gracias, don Andrés. Muy amable a don Andrés Piedra Fallas, del Partido Nueva Generación. Damos la palabra ahora a don William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional. A la alcaldía del cantón de Tarrazú. Me acompañan en nuestra fórmula por la alcaldía la señora doña Carol Mata Gutiérrez, como candidata a la primera vicealcaldía, una mujer joven, muy activa, miembro de los clubes 4S, actualmente delegada y nombrada como presidenta nacional por ese gran movimiento de mujeres activas y trabajadoras. El joven Felipe Muñoz Rodríguez me acompaña para la segunda vicealcaldía. Para el Consejo Municipal me acompañan personas muy conocidas y muy respetadas del cantón de Tarrazú. Lo encabezan el señor Bernardo Barbosa Picado, la señora Paola Solís Cordero, el señor Alan Mora Umaña. Para las candidaturas a los consejos de distrito y como síndicos, para el distrito de San Marcos, el señor Luis Esquivel Godínez. Para el distrito de San Lorenzo, el señor Cristian Núñez. Para el distrito de San Carlos, don Maurilio Vargas Mora. Nuestra propuesta y nuestro enfoque va dirigido principalmente en apoyar al sector productivo tradicional tarrazuceño y en fortalecer las potencialidades de lo que ha sido históricamente nuestro cantón, el cantón líder dentro de la zona de Los Santos y muy reconocido internacionalmente. Son muchas las propuestas y muchos los enfoques, no nos podemos concentrar en pocos, pero venimos con muchísimas ganas, con toda la experiencia y la capacidad que nos caracteriza, con un partido político con mucha fuerza a nivel nacional, con muchísimo respaldo, que le da mucha garantía al cantón de Tarrazú. Gracias a don William Blanco Vargas por las palabras de bienvenida. Tiene ahora la palabra el señor Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Buenas tardes, estimadas personas que hoy nos acompañan, miembros de la universidad, personas que nos están en estos momentos observando. Mi nombre es Wilmer Alvarado Fonseca, represento al Partido Republicano. Tenemos un equipo de trabajo muy capacitado para poder estar en la municipalidad al frente de esta gran responsabilidad con todos los tarrazuceños. Nosotros, nuestro plan de trabajo ha sido de un diagnóstico a las diferentes comunidades. Hemos tenido una apertura para escuchar a los diferentes grupos organizados. Hemos logrado poder llevar el mensaje en el plan de trabajo. Hemos tratado de que sea realista. No vamos a entrar en un plan donde las cosas no se pueden realizar. Vamos con realidades puntuales que acontecen a lo que es Tarrazú. Vamos con la transparencia, vamos tratando de darle a todos la oportunidad de que conozcan realmente lo que se hace en la municipalidad, con proyectos objetivos, con una transparencia en lo que es presupuesto municipal. Vamos con un grupo
que quiere y desea servir realmente a la comunidad, tener un diálogo con todo lo que, con todos los patentados, con el comercio, tener un diálogo permanente, porque el cantón se realiza con la construcción de la ciudad de todos y todas, no es una persona, es todo un cantón el que debe tratar de ejercer el gobierno, y por eso damos la apertura desde ya a todos los ciudadanos de Tarrazú para que nos acompañen y podamos construir el Tarrazú que queremos en los próximos años. Muchas gracias, don Wilber Alvarado Fonseca, por sus palabras. Cedemos ahora la palabra al señor Rodolfo Naranjo Naranjo, candidato del partido Tarrazú Primero. Muy buenas tardes, ya escucharon mi nombre es Rodolfo Naranjo Naranjo, nativo del cantón de Tarrazú. Primero que nada, le la bienvenida a los compañeros y compañeras aspirantes a la alcaldía municipal, a los amigos televidentes, a los que los escuchan, a los que nos siguen por las redes sociales y a los acá presentes acá en esta tarde. Agradecerle a la Universidad Estatal a Distancia por el espacio acá que nos brinda de venir a compartir ideas, proyectos, hablar de las realidades que estamos viviendo en este momento en nuestro cantón, que para nadie es un secreto que estamos viviendo una coyuntura un poquito importante, muy complicada, por cierto, donde todos debemos unirnos y trabajar en pro del desarrollo de este cantón. Nuevamente estamos sometiendo nuestro partido, nuestra papeleta al escrutinio popular, ya que nuevamente en el año 2002-2003 participamos en la primera elección popular con el voto popular de para elegir el alcalde en este cantón, y para el cual yo fui electo, ¿verdad? Y ya estuvimos en la municipalidad, también fui alcalde del año 2000 al 2002, electo por el Consejo Municipal. Vasta experiencia, tocó luchar contra un montón de situaciones que se vivieron en el cantón en la época, pero esos son pasado, nos toca vivir el presente ahora, y yo creo que llevamos un equipo muy talentoso, muy capacitado, donde hay gente joven, gente con experiencia, porque debemos de seguir formando líderes comunales, que cada día es más difícil porque mucha gente no quiere participar. Pero lo más importante es que este 2 de febrero salgamos a las urnas, bajemos ese abstencionismo que anda rondando desde que se inició este proceso alrededor del 70%. Eso no debe ser así, porque recuerde que lo que elegimos es el gobierno local, los representantes del pueblo, los que realmente nos hacen representación para todos y cada uno de nosotros. Aquí tenemos unas propuestas que más tarde las vamos a compartir, y nuevamente agradecidos por la invitación. Y aquí, después de este debate, tranquilidad, que todos vamos a seguir siendo amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodolfo Naranjo Naranjo, por sus palabras. Terminamos en este momento con la parte protocolaria y bienvenida del ente organizador y de las señoras y señores candidatos a la alcaldía de Tarrazú. Corresponde ahora, según la agenda establecida, al segundo bloque, que se refiere propiamente a las preguntas. Este bloque se ha dividido en dos partes. La primera son tres preguntas en tres áreas específicas. La primera se refiere a empleo, la segunda, ambiente, la tercera, participación ciudadana y transparencia. Luego de lo cual tendremos un receso de 10 minutos y seguiremos con las dos preguntas faltantes, que sería el tema de seguridad y el tema de cultura, para lo cual se invita a los participantes a formular esas dos últimas preguntas de los temas de seguridad y cultura, para lo cual se les facilitará unos papeles en donde pueden anotar las preguntas en esos dos temas específicos, nuevamente en seguridad y en cultura. Las reglas generales de este segundo bloque: primero, no se permite los abucheos, silbidos, no se permite pancartas, les solicitamos mantener los celulares apagados o en silencio, y le solicitamos a las señoras y señores candidatos a respetar el tiempo, para lo cual en las pantallas de proyección que ustedes tienen al frente se va indicando el tiempo, el cual corresponde a 2 minutos. Por tanto, para cada una de las preguntas se va a poner un pequeño contexto, el cual va a ser un marco orientador sobre la cual va dirigida la pregunta. Iniciamos con el tema de empleo. Según los datos proyectados, tanto del año 2000 como del 2001, en el cantón de Tarrazú, casi el 50% de las personas mayores a 15 años se encuentran desempleadas. Y de los que se encuentran empleados,
cerca del 80% son hombres y cerca de un 15% a un 20% son mujeres. Para lo cual se hace la siguiente pregunta. ¿Cuál estrategia contempla en su plan de gobierno para mejorar la empleabilidad del cantón? Según el orden establecido, de acuerdo a los sorteos, esta primera pregunta la empezamos con don Andrés Piedra, para lo cual le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo les comento a todos los tarrazuceños aquí presentes y todos los que nos están viendo en nuestras casas que nosotros tenemos 4 propuestas para este tema. El primero es la simplificación y digitalización de trámites municipales. Por eso es tan importante actualizar o hacer, porque no tenemos una página web donde todos los comercios puedan ahí hacer cualquier trámite para solicitar su patente. También habilitar una patente temporal que va de la mano de esto, que nosotros vamos a encabezar este movimiento para que esto sea una realidad, presentarlo al Consejo Municipal de la mano de todos los comercios y así llevarlo a la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Legislativa para que sea aprobado. Además, nosotros estamos proponiendo la apertura de un call center. Si en este momento hacemos un conteo, un análisis de cuántos tarrazuceños están trabajando afuera de nuestra de Tarrazú, en el área metropolitana, en call centers, nos damos cuenta de la cantidad de personas capacitados que tenemos en nuestro cantón para poder satisfacer este call center. Y además, nuestro cantón tiene fibra óptica, tiene seguridad eléctrica, que es lo que solicitan este tipo de industrias. Además, nosotros estamos proponiendo una conformación de asociaciones turísticas en diferentes comunidades, por ejemplo en el Rodeo y Canet, para poder explotar el Cerro de la Cruz con cabalgatas, caminatas, el tema de tours en cuadraciclos, también en San Carlos, el Bajo San José, San Jerónimo, Quebrada Seca con el embalse de la represa Pirriz. Nosotros tenemos también que generar un ambiente emprendedor para todos los tarrazuceños. En el país se están distribuyendo 809 mil millones de colones en ecoturismo. ¿Y cuánto está quedando en Tarrazú? Yo creo que debemos de incentivar la creación de empresas turísticas en el cantón y habrá un antes y un después para que Tarrazú empiece a generar más empleo. También un mapeo de productores de nuestro cantón, que los productores de lechuga, de tomate, poder llevar estos productos a los centros educativos de nuestro cantón. Gracias, don Andrés. Ahora a don William Blanco Vargas del Partido Liberación Nacional, le repito la pregunta. ¿Cuáles estrategias contempla para mejorar la empleabilidad del cantón? Muchas gracias. La temática de empleo está directamente relacionada y ligada a las de economía y producción. Esa es una de las características que nosotros hemos identificado para el cantón de Tarrazú. Por lo tanto, estando claros que a la municipalidad lo que le corresponde no es la generación en sí del empleo, sino la generación de condiciones, hemos establecido que desarrollaremos e implementaremos un plan y políticas de acción que busquen la generación de valores agregados con el aprovechamiento de los réditos generados a partir de nuestra base económica y productiva agropecuaria y logrado con nuestro gran oro, el café, a nivel mundial. Integraremos a las cooperativas como parte de los elementos que nos caracterizan como uno de los principales motores económicos y de desarrollo bastante exitosos en el cantón y para la región. A los microbeneficios muy vigentes y consolidados en nuestra sociedad desde hace ya algunos años y al comercio en general, para incentivar el establecimiento del agroturismo que funcione como ha sido en otras regiones del mundo donde han implementado planes para generar efectos positivos a raíz de la aplicación de las certificaciones de origen por productos generados en sus territorios. También buscaremos la conclusión de la habilitación del camino federal Canet San Marcos y la apertura del camino del Tarrazú Pacífico Central, que va a generar un sinfín de oportunidades de negocios y de actividades y de servicios para la nueva economía del cantón de Tarrazú. Muchas gracias, Blanco. Según el orden establecido, corresponde ahora a las palabras a doña Lorena Rovira, del Partido Unidad Social Cristiana. Le repito la pregunta, ¿cuáles estrategias consideran
para mejorar la empleabilidad del cantón. Sí, muy buenas tardes. Dentro de nuestras propuestas, nosotros tenemos seguir coordinando con el Ministerio de Trabajo todos los programas relacionados a PRONAE y Empléate también, ¿verdad? Con el Ministerio de Trabajo ahorita en la Asamblea Legislativa también hay un proyecto de ley para el teletrabajo, que es muy importante que las empresas ya de la zona de Los Santos, no solo del cantón de Tarrazú, pues también implementen este teletrabajo en las casas, que también se puede dar con el tema de los call centers, que sea a través de un teletrabajo, con diferentes, realizar ferias de empleo, diferentes ferias de empleo con esas empresas, precisamente como Amazon y otras que están en el país. También debemos seguir apoyando y gestionando la contratación de obras y servicios a través del proyecto de microempresas de mantenimiento vial por estándares con el BIDMOP. Esto es algo muy interesante porque esta asociación, ya estando capacitada y totalmente legal, puede hacerse cargo del mantenimiento de la red vial del cantón. Entonces, le estaríamos generando trabajo a nuestras familias también. Y también, por supuesto, que seguir apoyando la declaratoria del ICT como una zona turística, la zona de Los Santos, porque así aquí vamos a generar lo que es el tema de turismo, del agroturismo, todas estas cosas que tienen que estar encadenadas. Y, por supuesto, seguir gestionando todo lo que es de infraestructura vial, que es sumamente importante para la generación también de empleo y de que unas empresas se quieran pues instalar acá en el cantón de Tarrazú, los puentes que tienen que haber comunicación, lógicamente, para el turismo rural, porque si no, ¿por dónde van a transitar nuestros turistas? Entonces, eso es de suma importancia y usted, tarrazuceño, debe conocer que sí es también muy importante el tema de infraestructura vial para poder generar también mejores condiciones en nuestro cantón. Doña Arena, seguimos con don Rodolfo Naranjo Naranjo del partido Tarrazú Primero. Le repito la pregunta, ¿cuáles estrategias contempla para mejorar la empleabilidad del cantón? Muchas gracias. Es importante, ahora que veamos los índices de desempleo que padece ahorita nuestros habitantes, y para unirles un poquito más de tristeza, también el alto endeudamiento que está viviendo ahorita los agricultores acá en nuestro cantón. Entonces, eso es más difícil todavía generar empleo. Obviamente, recordemos que un alcalde debe ser una persona que lidere, que facilite, que ayude a generar empleo. En el año 2004, cuando yo estaba de alcalde, hicimos un estudio con CINDE, que es la Cooperación Internacional de Desarrollos. Hicimos un estudio de qué se podría traer acá de empleo a nuestra zona. Obviamente, hubo que descartar ciertas opciones que habían, como sabemos que aquí una zona franca jamás se va a utilizar. Las empresas transnacionales buscan estar cerca de aeropuertos y puertos, también hay que descartarlo. Y el único resultado que se dio bajo ese estudio fue traer call centers o centros de llamadas. Pero para eso hay que capacitar a la gente. Yo, entre mis propuestas, estaba ampliar los cursos de inglés en el INAH, que no es posible que solo 30 personas cada 6 meses puedan darle un curso de inglés. Yo he escuchado y he tratado con personas que se gradúan de los cursos de inglés del INAH y salen con un alto nivel de efectividad como un segundo idioma. Pero para eso también hay que facilitarles. Recuerde que los call centers se trabajan a través de la banda ancha. Aquí todavía no ha llegado a la banda ancha. Eso es uno de los procesos que hay que buscar también, hablar con la gente del ICE, para que la banda ancha llegue acá a nuestra zona lo más pronto posible, porque es una necesidad. A partir de ahí, podríamos ya empezar a hablar de traer empresas de centros de llamadas. Recuerden que los centros de llamadas no solo es en inglés, hay también en portugués, hay también en español, y ahí para todas las 24 horas. Recuerden que en unos países están durmiendo, en otros países están trabajando. Otra de las cosas que nuestra propuesta es de mercados de artesanía, para toda esta gente que se ha capacitado, obviamente, artesanía va siempre parado al café, a la caficultura. Seguimos ahora con don Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Le repito la pregunta, ¿cuáles estrategias contempla para mejorar la empleabilidad del cantón? Lo que es el empleo es un problema país y Tarrazú está en esa grave situación. A nivel de municipalidad, primero debemos de mantener lo que tenemos, y mantener lo que tenemos porque no podemos permitir que se sigan cerrando
las tiendas y siga cerrando el comercio. Lo primero que es mantener lo que hay, tratando con ellos de obtener ese diálogo, esas oportunidades. Ya lo vimos, si los parquímetros es un problema porque se le están bajando las ventas, habrá que ver la parte legal para eliminarlos o ampliar o definir los horarios que sean pertinentes. Entonces, la otra parte es lo que es el empleo que viene por construcciones de escuelas o infraestructura, de que realmente se quede en personas de Tarrazú, que sean los tarrazuceños los beneficiados, que no vengan empresas de Pérez León o empresas de otro lado, si vienen, que contraten a las personas de aquí. Ocupamos que todo ese dinero que entra se quede en Tarrazú. Ocupamos que los dineros que entren a la Junta de Educación de las Escuelas se queden en Tarrazú, que le compremos a los productores de la zona. Ahora viene el CNP y si no hacemos una articulación con la Junta de Educación, si no hacemos una articulación con la regional, se van a ir millones de colones para empresas de otro lado, de Cartago, de Turrialba. Entonces debemos de tratar de empezar a hacer esos encadenamientos con lo que es el CNP para que esos dineros que entren a la Junta siga beneficiando a aquel carnicero, siga beneficiando al supermercado, siga beneficiando al verdurero, siga beneficiando a aquel pequeño y mediana empresa que le compra. Muchas gracias, don Wilber Alvarado. Finalizamos esta primera pregunta. Nuevamente, el saludo cordial y la invitación a conectarse a Onda UNED a través del website ondaunet.com y el Facebook Live. Igualmente, un saludo cordial a los televidentes del canal Alta Visión. Corresponde ahora la segunda pregunta en el tema de ambiente. A nivel de información general, hay un dato que nos habla sobre la gestión de parte del Cantón de Tarrazú en cuanto al índice de gestión municipal para el año 2018, el cual el Cantón de Tarrazú tiene una calificación de 40.89 en una escala de 1 a 100. Llama la atención el dato de gestión de desarrollo ambiental, donde se tiene una calificación del 20.6%, lo cual se basa principalmente en los recursos que destina el Cantón hacia el manejo de los residuos y la gestión ambiental. La pregunta en sí es la siguiente: mencione dos propuestas que propicien la mejora del desarrollo ambiental del Cantón y cómo las va a implementar. Inicia las respuestas el señor Rodolfo Naranjo Naranjo, del partido Tarrazú Primero. Muchas gracias. Esto es otro de los temas importantes que en realidad no pueden estar ajenos a ningún plan de gobierno de los aspirantes a la municipalidad. Uno de nuestros temas, principalmente, para nadie es un secreto, la ampliación desmedida que se está haciendo acá con el cultivo del café. Ya se estaba, pocas partes de bosques que todavía quedaban de bosque primario ya han sido cortadas y están nuevamente ampliándose a la caficultura. Y aquí hay un problema muy grande que en un corto plazo lo vamos a vivir, que es con los faltantes de agua, porque en muchas de esas montañas están nuestras tomas de agua que vienen a abastecer acá los acueductos que administra la municipalidad. Entonces es una gran problemática que no se ha podido controlar. Definitivamente el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector en ese campo, definitivamente es muy poco lo que ha podido hacer. Pero para eso hay que concientizar a la gente, que ya esas partes, que hay que conservar los bosques, hay que conservar el oxígeno, hay que conservar el agua, las áreas de recarga tan importante. La parte ambiental es uno de los temas que parece mentira, debe ser una prioridad para poder acá, porque ahí está el futuro de nuestras generaciones. Hay que trabajar duro y mantener eso, concientizar a la gente que ya por favor respetemos esas áreas de recarga, esas áreas montañosas de bosque primario, que es lo bonito que nos queda acá del paisaje. Para eso hacer una campaña fuerte y de trabajo para poder concientizar a esa gente. Seguir con las campañas de recolección de desechos no tradicionales, ¿verdad? El plan de reciclaje, que es uno de los planes para evitar que el mayor número de desechos lleguen al botadero basura o relleno sanitario, como lo quieran llamar. Y para eso la municipalidad debe ser siempre el eje rector, ¿verdad? Prestar las facilidades, los camiones, las ayudas, las capacitaciones y concientizar a la gente o a los niños desde las escuelas a clasificar los desechos. Y esa parte ambiental es donde tenemos que trabajar bien, porque a todos nos va a afectar en un corto plazo. Muchas gracias,
don Rodolfo Naranjo. Corresponde, según el orden establecido, la respuesta de la señora Lorena Rovira Gutiérrez del partido Unidad Social Cristiana. Le repito la pregunta. Mencione dos propuestas que propicien la mejora del desarrollo ambiental del cantón y cómo las va a implementar. Todo quiero aclararle a todos los que nos están escuchando y sobre todo a usted, votante Tarrazú, que ese índice de gestión ambiental de la Contraloría General de la República sale con una nota así porque ellos toman ciertos parámetros. Dentro de esos parámetros está que nosotros no brindamos todo el servicio y recolección de desechos sólidos a todos los barrios del cantón de Tarrazú, lo cual es imposible. Contamos únicamente con un camión recolector de basura. Y yo a usted que me ve, y usted contribuyente de la municipalidad, no puedo estar endeudando a la municipalidad comprando camiones recolectores y subirle a usted los impuestos. Estamos en una época y en una transición a nivel nacional donde no estamos para seguir pagando impuestos, mucho menos a través de préstamos. Así que continuaremos trabajando duramente con el programa Ecoculturízate, que es del reciclaje. Precisamente ya doña Hilda Cordero en su momento, que fue una gran pionera acá en el tema ambiental, había educado mucho a la población. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Continuar ese trabajo de personas también, porque no tenemos que ver aquí quién lo inició, sino nosotros continuarlo, llegar a todas las personas para reducir al máximo lo que llega a un botadero municipal como el que tenemos hoy. Y lógicamente, con el botadero estamos ya trabajando y por eso queremos la continuidad con los tres vicealcaldes de Dota, Tarrazú y León Cortés en la construcción de un relleno sanitario a nivel regional. Ahí ya tenemos varios estudios, así que ellos son los encargados porque lógicamente somos un equipo de trabajo. Recuerde que no solo la alcaldesa es la que llega ahí a trabajar. También por eso es muy importante la figura del vicealcalde, primer y segundo vicealcalde y sobre todo el primer vicealcalde, que es el que va a estar a la par mía, el que ha estado a la par mía y el que va a continuar y que va a continuar con este proyecto también. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lorena Rovira. Corresponde ahora las palabras del señor Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Le repito la pregunta. Mencione dos propuestas que propicien la mejora del desarrollo ambiental del cantón y cómo las va a implementar. La parte ambiental es una preocupación de todos y todas. No podemos seguir poniendo excusas de que no se hacen las cosas por esto o el otro. Tenemos que ser realmente eficaces y eficientes en nuestra gestión. Y no podemos dejar de lado que hay un problema y que vamos a obviarlo y seguir teniendo esas calificaciones. Tenemos que entrarle de lleno a lo que es la parte ambiental. Lo que es la educación es el tema importante desde un niño hasta un adulto. ¿Cómo es que debemos eliminar los desechos o lo que se llama basura? Porque todo no es basura. Al final, lo vemos hoy en día, que lo que es basura es lo mínimo. Entonces, no ocupamos tantos camiones para eliminar esto. Se ocupa realmente educación. Y esa educación la vamos a brindar, pero una educación que sea motivante. No podemos decir reciclen y quién recoge. ¿Qué se hace? Está lo de coloques, ecocolones, que es una iniciativa bonita, que es una iniciativa inteligente. Debemos de tener mano dura realmente y entrar con las diferentes organizaciones a la tala de árboles indiscriminada que está afectando el agua, que está afectando y de repente entre unos años vamos a tener problemas graves. Entonces tenemos que ser cero tolerancia a que sigan afectando nuestros bosques, a que sigan afectando nuestros recursos. Vamos a buscar las iniciativas, esas articulaciones con los centros educativos, vamos a empezar con programas, vamos a empezar con lo que es talleres y vamos a iniciar concursos para que se vuelva bonito la recolección y poder hacer infraestructura interesante con este tipo de material. Wilber Alvarado, corresponde ahora la palabra a don William Blanco Vargas del Partido Liberación Nacional. Le repito la pregunta. Mencione dos propuestas que propicien la mejora del desarrollo ambiental del cantón y cómo las va a implementar. Claro, con mucho gusto. El Partido Liberación Nacional en la Alcaldía de Tarrazú
implementará una articulación social en conjunto con el Consejo Municipal, la Alcaldía, la institucionalidad y la sociedad civil para la creación de políticas públicas cantonales ambientales, de promoción y protección ambiental, buenas y sanas prácticas, conciencia ciudadana, vigencia pública del tema para todo el territorio cantonal. Planes de recuperación, reforestación, manejos mixtos de producción, rescate y protección de cuencas, enfoque multipropósito que mejore la gestión del riesgo con un enfoque preventivo, con la participación proactiva de organizaciones comunales. Con respecto al tema de manejo de desechos sólidos, que es siempre uno de los que es más vigente, a lo que la población le presta más atención y que siempre está esperando más y mejores soluciones e innovadoras, nosotros con la experiencia que tenemos vamos a implementar un nuevo proyecto de relleno sanitario, pero esta vez lo vamos a trasladar a un punto que esté dentro de un radio de unos 5 kilómetros alrededor de la ciudad de San Marcos para minimizar tiempos, para minimizar recursos, disminuir costos. En ese centro, que podemos estar hablando de un terreno de entre unas 3 y 5 hectáreas, implementaremos el lugar de disposición final o lo que conocemos como relleno sanitario, donde se depositarán los desechos finales, pero ahí también estableceremos un centro de manejo de residuos donde se le darán todos los procesos, acompañado de una muy intensa campaña de concientización y de información a toda la población, como ya lo hicimos durante la década de los 90, y le daremos muchísima participación a la sociedad civil, generaremos empleo, generaremos además oportunidades con este gran plan. Muchas gracias, don William Blanco. Cedemos la palabra ahora a don Andrés Piedra Fallas, del partido Nueva Generación. Le repito la pregunta. Mencione dos propuestas que propicien la mejora del desarrollo ambiental del cantón y cómo las va a implementar. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el partido Nueva Generación creemos que el tema del ambiente va de la mano de la salud, y no solo el tema de residuos sólidos, de deforestación o de la limpieza de nuestros ríos es ambiente. Nosotros queremos ir más allá, por eso nosotros estamos hablando de ideas innovadoras. Nuestro cantón debe ser un cantón carbono neutro, y en 4 años tenemos tiempo de sobra para conseguirlo. Esto nos va a obligar a hacer muchas acciones más que conllevan el tema de manejo de residuos sólidos, el tema de la reforestación, el tema del cuidado de los mantos acuíferos. Pero nosotros tenemos que tener una visión futurista. Llevar al cantón a la carbono neutralidad nos va a posicionar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Todos los productos que se van a producir en Tarrazú llevarán el código carbono neutro. ¿Cómo se hace que un territorio sea carbono neutro? Debemos cuantificar, debemos reducir y debemos hacer un plan de mitigación. Tenemos un gestor ambiental en la municipalidad que puede realizar todo este proceso de la mano de la cooperación internacional, del MAC. Existen políticas muy fuertes en Costa Rica para la carbono neutralidad y debemos encauzar todos los esfuerzos de Tarrazú en esta línea, porque la carbono neutralidad va a traer muchos recursos adicionales al cantón y va a posicionarnos, como lo decíamos, y vamos a recobrar el liderazgo que perdió Tarrazú en estas últimas administraciones. Nosotros debemos de llevar estas acciones como la carbono neutralidad a cada uno de los distritos, a San Carlos, San Lorenzo y San Marcos. Otro tema que también venimos hablando nosotros es que tenemos a la par a León Cortés, un cantón ejemplar en el tema de manejo de residuos sólidos. León Cortés incluso llega hasta Santa Juana a recoger el reciclaje, tiene un proceso de tratamiento y lo está vendiendo, y esto le está generando utilidades a la municipalidad. Tenemos el ejemplo a la par, muy cerquita, y podemos trabajar de esta misma forma en Tarrazú. Por eso. Muchas gracias, don Andrés Piedra. Finalizamos la respuesta de la segunda pregunta. Recordarles que pueden seguir esta transmisión a través de Onda UNED, Facebook Live y ondonet.com. Y nuevamente el saludo cordial a los televidentes que nos acompañan en Alta Visión. Recordar a los participantes abstenerse de chiflidos, silbidos, pero también los invitamos a aplaudir a sus candidatos o candidatas según las respuestas que nos van brindando. Vamos directamente con el tema número 3, que se denomina participación ciudadana y transparencia. Según el artículo 57 del Código Municipal, en el inciso E, indica que los gobiernos locales deben fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos en las decisiones de sus distritos. De ahí se deriva la pregunta en sí.
¿cuál acción o acciones plantea para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? Iniciamos este bloque con la respuesta de don William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional. Con mucho gusto. Tan importante es el tema que es el tercero en importancia y en el mismo orden que casualmente llevamos desarrollando en este foro. Y ese tema en tercer lugar de importancia para nosotros se denomina en nuestro plan de gobierno el fortalecimiento y promoción de los consejos de distrito. Este tema no solo está contemplado dentro del Código Municipal en su capítulo octavo completo, sino también desde la misma Constitución Política, desde su artículo 172. Dichosamente ya la Municipalidad de Terrazú cuenta con un reglamento interno para el funcionamiento y la promoción de los consejos de distrito, que es la base y la esencia de la democracia en Costa Rica. A partir de ahí es donde tiene la apertura completa todo gobierno local, toda municipalidad. En eso, afortunadamente, Terrazú ha ido evolucionando, se entendió bien y se ha venido implementando, pero vamos a mejorarlo, porque nosotros creemos en la necesidad de que los consejos de distrito, como son cuerpos que trabajan totalmente ad honorem, es trabajo absolutamente voluntario, es un trabajo completamente sacrificado y a veces hacen esfuerzos que no son necesariamente tomados en cuenta como se quisieran. El mismo Código Municipal les establece muchísimas responsabilidades, muchísimas, tantas que el mismo gobierno central y todo el aparato estatal está obligado a cumplir y atenderles, pero no es así. Vamos entonces a implementar un nuevo plan que le dé asistencia técnica, que le dé recursos económicos, que les dé espacio físico, que les dé asesoría legal y técnica para el desarrollo de proyectos, para establecer prioridades dentro de sus territorios a nivel de cantón. Tiene ahora el uso de la palabra don Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Le repito la pregunta: ¿cuál acción o acciones plantea para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? La municipalidad tiene que ser una municipalidad abierta, una municipalidad que escuche, una municipalidad que tome en cuenta todas las personas del cantón para decidir. Cuando uno es alcalde no quiere decir que tiene todo el derecho y la intolerancia no pedirle opinión a los demás. Primero es el respeto a cada uno de los que estamos viviendo en este cantón. En nuestra administración seremos muy abiertos al diálogo permanente, a que todo proyecto sea conocido antes de por los terrazuceños, que todos tengan sus puntos de vista y al final, con tolerancia, con inteligencia y con respeto, se ejecutarán. Pero que haya esa participación activa, no solo con las asociaciones, sino con la Junta de Educación, sino con el comercio, con las amas de casa, con los jóvenes. Todos tenemos derecho a opinar y por eso es que queremos hacer una municipalidad realmente de puertas abiertas, donde no tengamos que esperar que la sala cuarta sea la que nos dé a nosotros y exija a la municipalidad a darnos cuentas como debe ser. Vamos a tener realmente una apertura para todos y todas. Vamos a que haya transparencia en todo lo que se haga. Realmente tener lo que es los procesos administrativos que se puedan visualizar desde la página web. Que todos tengan conocimiento de lo que se está haciendo, de lo que se está ejecutando, de lo que se dejó de ejecutar, como en el 2018 que 300 millones aparentemente no se ejecutaron. Que tengamos ese conocimiento y que todos podamos ser partícipes para tener una mejor Terrazú. Alvarado, tiene el uso de la palabra la señora Lorena Rovira Gutiérrez, del Partido Unidad Social Cristiana. Le repito la pregunta: ¿cuál acción o acciones plantea para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? Nosotros vamos a seguir trabajando como hemos venido trabajando con los consejos de distrito, que es el pueblo
el que lleva los consejos de distrito, tanto el de San Marcos, San Lorenzo y San Carlos, las necesidades que tienen en todos los temas de infraestructura, de puentes, de aceras, pasos, canalizaciones de agua, todas esas necesidades se han venido desarrollando a través de los consejos de distrito. Los síndicos, ellos tienen ahora un lugar en el Consejo Municipal, no como en administraciones pasadas que nunca llegaron a una sesión. Ahora, sesión a sesión, ellos llegan, ellos presentan y nosotros escuchamos también todas y respetamos las necesidades de todas las personas que son las que desarrollan ese presupuesto que se hace participativo precisamente por eso. Es falso lo que acaba de escuchar, nosotros no hemos dejado de ejecutar menos 700 millones de colones. Eso, Tarrazuceño, tómelo en cuenta, ese es el desconocimiento total que tienen algunos candidatos a la alcaldía de el presupuesto de la Municipalidad de Tarrazú. Así que eso es totalmente falso. También quiero aclararlo del tema de la página web. Nosotros ya la estamos desarrollando y no la hemos podido desarrollar porque cuando yo ingresé como alcaldesa habían eliminado la plaza de informático y al día de hoy la Contraloría no me deja abrirla porque eso está en un proceso. Entonces, igual por eso buscamos ayudas. Eso es el tema, la gestión. Y sí tenemos la transparencia total, hacemos rendiciones de cuenta. Incluso los consejos de distrito se capacitaron en el Instituto de Formación y ya han estado brindando su rendición de cuentas también a la ciudadanía. Y así vamos a continuar. Sí hacemos los procesos participativos porque nosotros todas las contrataciones las hacemos a través de una página que se llama SICOP y todo mundo puede ver las contrataciones en este momento porque es una página abierta para todo el público. Así que sí tenemos la transparencia y la vamos a continuar. Muchas gracias, doña Lorena Rovira. Gracias. Se cede la palabra ahora a don Rodolfo Naranjo Naranjo del partido Tarrazú Primero. Le repito la pregunta: ¿cuál acción o acciones plantea para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? La participación ciudadana y la transparencia son dos de los entes más importantes que tiene un municipio. Igual hay que apoyar y darle más funciones a los consejos de distrito. Recuerde que los consejos de distrito es la representación del distrito, valga la redundancia. Pero muchas veces las decisiones que toman los consejos de distrito, porque al final el consejo de distrito lo que hace es recomendar, la última palabra la tiene el consejo municipal. Y muchas veces me he dado conocimiento de que algunas propuestas que llevan los consejos de distrito, el consejo municipal no se las ha aprobado o se las cambia o los utiliza para otras cosas. Entonces, en mi caso, siempre los consejos de distrito hay que darles importancia. Son un ente que fue creado bajo el código municipal, el último que está vigente, para darle eso, mayor participación a los pueblos, a la gente que muchas veces no puede llegar a una sesión municipal, pero sí puede ir a un consejo de distrito, para poder ayudarles también y que participen en las tomas de decisiones de las políticas públicas que emite el Consejo Municipal. Y también la información es muy importante. Hay que recordar también que no todos tienen acceso a páginas web, no todos tienen acceso a teléfonos inteligentes. Para esas personas también hay que llevarles información, tal vez tratar un proceso de desplegables o de brochures, como los quieran llamar, también para informarles a la gente de las gestiones que hace la municipalidad. Es cierto que hay veces hay cuestiones que se tienen que tomar, decisiones duras que van a ver afectados a algunos ciudadanos del cantón, pero de ahí lo importante es que siempre se legisla en beneficio de los demás, de la gran mayoría, y lo más importante es tener visión a largo plazo y buscar las necesidades que requiere nuestros habitantes. Pero recuerde que hoy estamos postulantes, mañana seguiremos siendo municipios porque pertenecemos acá a nuestro cantón de Tarrazú, los que hemos nacido acá. Gracias. Muchas gracias, don Rodolfo Naranjo. Tiene el uso de la palabra don Andrés Piedra Fallas, del partido Nueva Generación. Le repito la pregunta: ¿cuál acción o acciones plantea para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones? De nuevo, tarrazuceños, estamos escuchando las mismas propuestas que venimos escuchando desde muchos años atrás. La tendencia del mundo hoy es ir a los presupuestos participativos. ¿Qué son los presupuestos participativos? Que usted, Gerardino, en Quebrada Seca, usted haga llegar a la municipalidad en qué quiere que se inviertan los recursos de su distrito. Que Allen, en Zapotal, llegue a la municipalidad y deje en qué se quiere invertir el presupuesto de su distrito. Y yo como alcalde tome toda esta información que puede llegar mediante correo electrónico.
que puede llegar mediante la página web, que puede llegar mediante un WhatsApp, que puede llegar en papel físico a la municipalidad, a los empleados municipales, a los síndicos y a los consejos de distrito, y nosotros los tomamos en cuenta para poder llevar esto que ustedes están solicitando a la sesión municipal donde se aprueba el presupuesto. Esto lo que quiere decir los presupuestos participativos es que la población tiene que conocer cuántos recursos tiene cada distrito, en qué quieren ustedes que se inviertan estos recursos, y la administración va a trabajar para que eso se pueda conseguir. Doña Lorena, con el respeto que usted se merece y con todo el aprecio que yo le tengo, 4 años, 3 años y medio para hacer una página web no lo justifica nada. Yo creo que hasta un empleado municipal que tenga mínimo básico conocimiento de internet puede saber que en Wix, en WordPress, en muchas páginas de internet usted puede desarrollar una página como es piefal2020.com, que tardé 5 minutos en hacerla. Yo creo que es voluntad, es compromiso, es gestión, es trabajo lo que necesita la municipalidad para llevar este tema de la transparencia y el tema de la participación ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Concretando, tarrazuceños, el presupuesto participativo, que usted, tarrazuceño que me está viendo, me está escuchando, que usted diga en qué se quiere que se inviertan los recursos de nuestro cantón. Muchas gracias. Gracias a don Andrés Piedra. Cerramos entonces el bloque de esta tercera pregunta. Recordarles que los temas 4 y 5 que corresponden a seguridad y cultura, las preguntas serán desarrolladas por las personas participantes que nos acompañan el día de hoy. Por tanto, procedemos a un receso de 10 minutos para formular las preguntas y luego volveremos. Muchas gracias por acompañarnos y seguir esta transmisión por el canal Altavisión y por el Facebook Onda UNED y ondauned.com. Regresamos. Muchas gracias.
Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este debate de las candidaturas a la alcaldía del Cantón de Terrazú. El agradecimiento a las personas que nos acompañan a través de Canal Altevisión y en la plataforma de Facebook Onda UNED y el sitio web ondauned.com. A través de sus propuestas y preguntas, el equipo organizador ha seleccionado dos en los temas de seguridad y ambiente. Empezamos según el orden establecido con el tema de seguridad. La pregunta dice así: ¿piensa implementar la policía municipal en el cantón para mejorar la seguridad? Según el orden establecido, empezamos con don Wilber Alvarado Fonseca, del Partido Republicano, quien tiene 2 minutos. Lo que es la seguridad en Terrazú, ahora vemos la proyección, es bastante grave, es bastante complicado. Nosotros en nuestro plan de gobierno sí tenemos y queremos implementar lo que es la policía municipal, porque sabemos que podemos con ella eliminar muchas de las situaciones que se están presentando. Podemos mejorar también lo que es hasta la parte de lo que es transporte, podemos mejorar lo que son las ventas ambulantes, podemos mejorar el tráfico de productos que se están dando por las diferentes carreteras de este cantón. Entonces, la policía municipal para nosotros es vital y creemos que tenemos que tenerla, pero una policía municipal donde esté reglamentada, donde haya una planificación de cuáles van a ser sus funciones realmente, donde tengamos personas que se estén especializando. Podemos buscar la ayuda de otras municipalidades que han tenido este tipo de proyectos y han sido exitosas, y podemos con ellos llegar a ser una policía municipal que realmente nos ayude a mejorar y a sentirnos mucho más seguros en lo que es el cantón de Terrazú. Creemos que podemos tener 3 policías en lo que es la parte de lo que es San Marcos, tener mínimo 1 en San Carlos, mínimo 1 en lo que es San Lorenzo, pero distribuirlos en todo el cantón, que no sea solo San Marcos, sino que sea una distribución para todos y para todo el pueblo de Terrazú. Entonces, vamos con esa idea y vamos a tratar de que, si llegamos al gobierno, que se nos dé. Don Wilber Alvarado. Tiene el uso de la palabra don William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional. Entendiendo la realidad municipal en Terrazú, consideramos que la creación de un cuerpo de policía municipal en nuestro cantón actualmente no es viable por diferentes elementos. La capacidad presupuestaria, la regla fiscal vino a limitar aún más esa posibilidad, y ese proyecto requeriría una inversión muy alta para que sea efectivo, para que no sea un simple esfuerzo o un gesto de cara, una fuerza de cara. En nuestro caso, para este tema de seguridad y acción social preventiva, tal y como lo denominamos en nuestro plan de gobierno, establecemos en primer lugar la convicción de que el involucramiento de la sociedad civil tiene mucho que ver con el accionar en el tema de seguridad. Y para eso estamos proponiendo la implementación de un plan que han desarrollado en otras latitudes, como en algunos estados y ciudades de México, y en algunos cantones de Costa Rica, que se denomina Coaliciones Comunitarias, Estrategias para el Cambio y Mejoras en las Comunidades, que consiste en la integración de diferentes actores sociales, como por ejemplo, cómo ha funcionado con la seguridad comunitaria, pero este elemento vendría a atender distintos problemas relacionados a la seguridad, como la prevención, la atención en consumo de drogas, vandalismo, indigencias y temas relacionados. Es muy importante que logremos involucrar a la comunidad porque, por ejemplo, en el tema de consumo y adicciones, es conciencia de todos que ese flagelo está tocando a la mayor parte de las familias de Terrazú, y necesitamos entrarle como sociedad a la atención de esos temas.
tiene el uso de la palabra doña Lorena Rovira Gutiérrez del partido Unidad Social Cristiana. Le repito la pregunta: ¿piensa implementar la policía municipal en el cantón para mejorar la seguridad? Gracias. Dentro de nuestro plan de trabajo y conocedores del presupuesto municipal, nosotros no podemos prometerle a usted ciudadano que hoy me ve la implementación de la policía municipal. Primero, porque la nueva ley fiscal nos dice que no debemos crecer más de un 4.67% en gastos corrientes. Para el próximo año, el alcalde, o en mi caso, alcaldesa, que voy a continuar, si Dios lo permite, y con el apoyo de ustedes, debo aplicar exactamente el presupuesto que ya fue enviado a la Contraloría General de la República, donde ni siquiera se pudieron crear plazas nuevas, ni siquiera para el mismo quehacer municipal. Así que eso no se puede hacer. ¿Qué vamos a seguir continuando nosotros para el tema de seguridad haciendo? Pues ampliando el convenio que tenemos ya con el Ministerio de Seguridad Pública y con el Copesantos. Ya ahorita tenemos inclusive, estamos ampliando más puntos que se le entregan al OIJ, a Fiscalía, a todos estos entes que son los encargados para que ellos tengan una mayor vigilancia en nuestro cantón. En el tema preventivo, también es muy importante seguir con el Ministerio de Seguridad Pública. Ellos tienen muchos programas de pinta carita, pinta seguro, seguridad comunitaria, seguridad comercial. Todo eso es lo que la municipalidad debe seguir apoyando y debe seguir gestionando. No son cosas propuestas por propuestas sin conocer presupuestos, sin conocer la realidad. Nosotros no nos podemos brincar una ley ni siquiera que ya está dada por la Asamblea Legislativa, por el Presidente de la República. Así que nos tenemos que acoger a todo lo que la ley nos dicta para poder seguir nosotros trabajando como se debe. Así que, y también recuerde que la seguridad ciudadana es también responsabilidad de cada uno de nosotros. Denunciemos a través del 911 y a través del 1176 tema de drogas. Muchas gracias, doña Lorena Rovira. Tiene uso de la palabra don Andrés Piera Fallas, de Partido Nueva Generación. Le repito la pregunta: ¿piensa implementar la policía municipal en el cantón para mejorar la seguridad? Nuevamente nos estamos quedando en el no se puede o recayendo todo en los mismos recursos que se dan en la municipalidad. Sí se puede implementar la policía municipal como lo han implementado muchos cantones, incluso más pequeños que Tarrazú, con menor población y con menos índice de delincuencia como el que tenemos en nuestro cantón. ¿Cómo debemos hacer que podamos traspasar ese 4.6 que habla doña Lorena de gasto corriente? Porque tenemos que incrementar la recaudación municipal, debemos incentivar la creación de nuevos negocios, de nuevas empresas en el cantón que nos permitan como alcalde, como municipio, desarrollar proyectos de gran envergadura como representa una policía municipal. Y no se puede llevar un solo oficial a cada distrito, tiene que ser en parejas, no puede estar un oficial solo. Ya nuestra municipalidad tuvo una policía municipal y seguimos retrocediendo, tarrazuceños. Por eso les digo, Tarrazú viene perdiendo el liderazgo desde hace muchos años, nos estamos quedando estancados. No lo dice Andrés Piedra, lo dicen los índices. Entonces nosotros tenemos que trabajar integralmente en este cantón, debemos incrementar la recaudación para poder desarrollar proyectos como es la policía municipal y no quedarnos solo esperando a que el poder ejecutivo venga a resolver con el Ministerio de Seguridad. Debemos de gestionar, sí, operativos, mega operativos en el cantón también, pero también debemos de ir a las causas, debemos de trabajar la prevención, debemos ir a la raíz de los problemas. ¿Qué están haciendo para apostarle al tema de no a las drogas? Incentivar el deporte y la cultura para ocupar a los jóvenes. Nosotros los jóvenes necesitamos tener espacios para no irnos por otros caminos. Y eso es lo que nosotros como municipio vamos a hacer. También vamos a incentivar y a hacer más grande el proyecto de videovigilancia, llevarlo a San Carlos, llevarlo a San Lorenzo, tenerlo en los barrios de San Marcos. Nosotros tenemos que ir más allá, no solo en San Marcos hay delincuencia y no debemos dejarle esto a las asociaciones de desarrollo. Nosotros como municipio debemos ser más proactivos, debemos gobernar y no administrar, tarrazuceños. Muchas gracias a Juan Andrés Piedra. Tiene uso la palabra don Rodolfo Naranjo Naranjo, de Partido Tarrazú Primero. Le repito la pregunta: ¿piensa implementar la policía municipal en el cantón para mejorar la seguridad? Muchas gracias.
Yo también soy consciente del presupuesto municipal y esto es un proyecto que es inviable en este momento por los recursos que tiene el municipio. Recordemos que cuando se creó la ley de policía municipal, la ley era muy, muy evidente que tenía que financiarse, ¿verdad? Se cobraba una tasa por metro lineal de frente a calle, que, por el concepto que tenían todos los patentados. En este momento, ¿estarían dispuestos los patentados de nuestro cantón a asumir una carga más? Yo lo veo difícil. Entonces, por ahí ese proyecto yo creo que no es importante en este momento y también por el asunto del crecimiento presupuestario. Pero eso no se queda así. Recordemos también que, bueno, cuando yo fui alcalde teníamos un problema acá, que era que nuestra policía o el Ministerio de Gobernación lo que tenía eran dos patrullas y de vez en cuando una estaba mala para poder asistir a todo el cantón. Hoy en día tenemos más patrullas, pero tenemos el mismo personal de hace muchos años. Incluso es lamentable escuchar ahí a los policías que a veces únicamente hay dos policías por turno para todo el cantón. Y me comentaba uno de ellos que ellos van a San Carlos de Tarazú únicamente cuando hay algún evento, cuando sucede alguna tragedia. De lo contrario, ahí no van. Entonces, ¿qué problema más grande? Por eso es que la inseguridad, el aumento en los robos se ha incrementado tantísimo acá en nuestro cantón por lo mismo, por la impunidad, por la inmunidad que hay. Y en realidad todo eso lo han aprendido y se dan cuenta que es por la misma falta de protección y la misma falta de vigilancia. Repito, hay que hacer campañas de concientización, decirle a la gente que aunque sean contravenciones, pero hay que denunciarlas, hay que denunciarlas, porque eso no se puede quedar así. Es cierto, cuando se trae un ministro aquí de seguridad, lo primero que busca son las estadísticas, y dice, dos denuncias por año, y aquí no hay robos, pero eso no es la realidad. Por eso es que hay que concientizar a la gente, hay que denunciar, y por supuesto, estar más alertas. Y yo sé que este cantón se nos juega las manos en este momento en materia de seguridad, pero podemos retomarla y volverlos a como era antes. Gracias. Muchas gracias a don Rodolfo Naranjo. Cerramos esta pregunta del área de seguridad. Corresponde ahora la pregunta en el tema de cultura. Esta pregunta tiene un pequeño preámbulo que dice así. Tarazú ha sido despojado de elementos históricos y culturales. El último, el parque, al ser desconfigurado. ¿Qué ofrece usted como ícono cultural que logre incluso atraer turismo? Según el orden establecido, inicia la respuesta la señora Lorena Rovira Gutiérrez del Partido Unidad Social Cristiana. Buenas tardes. Primero que todo, nosotros no hemos desconfigurado el parque. Le estamos construyendo una estructura multifuncional para darle un espacio a los usuarios de los autobuses para que puedan esperar ahí sin verse afectados por las inclemencias del tiempo. Así que no hemos desconfigurado ningún parque, eso que quede muy claro. Y en el tema de cultura, pues nosotros tenemos muchísimas cosas que dar. Cuando yo ingresé como alcaldesa, inclusive no había ni siquiera una gestora cultural, porque nosotros la creamos esa plaza y a través de ese departamento es que hemos venido dando nosotros hemos venido creciendo en el tema cultural. Estamos llevando ya, hemos llevado incluso en el marco del 150 aniversario del año pasado, nosotros lo celebramos en el distrito de San Carlos. Este año, se celebró acá. Entonces, sí hemos estado llevando todo el tema de cultura a todos los distritos. No solamente nos enfocamos en el centro de San Marcos, porque Tarazú no es solo el centro de San Marcos. Debemos crear y seguir trabajando de la mano con el Comité Territorial del INDER con el tema de la Casa de la Cultura, que ya está ahí y que eso sería un ícono importantísimo acá para el cantón de Tarazú, ¿verdad? Donde podamos tener ahí nosotros y recopilar toda esa historia de nuestros antepasados también. Incluso en la municipalidad ya tenemos un proyecto muy bonito y que queremos continuar, y que por eso es que yo les solicito que nos relijan, que por favor vean el trabajo que realmente hemos hecho casi que con las uñas de cómo nos encontramos esa municipalidad y cómo nosotros la hemos ido levantando, cómo la hemos estabilizado para poder llegar poco a poco donde vamos. Porque tampoco pueden echar toda la culpa a esta alcaldesa que hay hoy y que se está postulando para una reelección, porque en realidad sí hemos trabajado, y hemos trabajado de la mano con usted ciudadano, porque también he escuchado sus propuestas. Muchas gracias, doña Lorena Rovira. Tiene uso de la palabra don Rodolfo Naranjo Naranjo, del partido Tarazú Primero. Le repito la pregunta. ¿Qué ofrece usted como ícono cultural que logre incluso atraer turismo? Muchas gracias.
Bueno, sabemos que el ícono cultural de todos acá como punto de identificación es nuestro café, nuestra caficultura. En mi plan de gobierno tenemos la propuesta de aumentar el porcentaje de cultura. Recuerda que el rubro de cultura por parte de la municipalidad se financia el 50% de lo que recauda de espectáculos públicos, pero eso es suficiente, son recursos muy pocos lo que genera. Sería aumentar el presupuesto en materia de cultura para apoyar, traer tutores, busca talentos y también personas que vengan acá a fomentar los grupos y a capacitar y a ayudar más a los grupos que ya existen, como es la banda de Café Tablazú, los grupos de baile, los grupos de ballet, para mencionar algunos. Y volver al tema de nuestra identificación, lo que nos identifica a los y a las tablazoseños, que es el café. La cultura debe venir ligada a la caficultura, que ha sido el producto estrella de nuestra zona desde que se inició. Y para eso es muy importante que identificarnos, mantener la identificación. Nuestro partido, el Tablazú primero, como primero lo dice, es nuestra gente, es nuestro pueblo, son nuestras raíces, nuestra cultura, lo que nos identifica. Aquí no podemos seguir copiando ni trayendo fuerzas extrañas acá a que nos vengan a conducir, que nos vengan a decir cuáles son las ideas, los ideales y hacia dónde ir el cartón. Hay mucho trabajo que hacer. Yo sé que con la ayuda de todos ustedes vamos a salir adelante y vamos a pedir la propuesta de que en realidad este 2 de febrero salgamos a votar todos, levantemos ese abstencionismo que nos viene marcando desde hace tiempo, porque vuelvo a repetir, es el gobierno local, el gobierno más importante, el gobierno más cercano de todos y las ciudadanas de este cantón. Por eso en materia de cultura es uno del segundo pilar de nuestro plan de gobierno y ahí vamos a trabajar bastante para poder incrementar el presupuesto y obviamente resaltar la zona en ese campo. Muchas gracias, don Rodolfo Naranjo. Tiene el uso de la palabra don Andrés Piedra Fallas, del Partido Nueva Generación. Le repito la pregunta, ¿qué ofrece usted como ícono cultural que logre incluso atraer turismo? Nosotros en el tema cultural estamos teniendo tres propuestas. El primero es Parquearte. ¿Qué es Parquearte? Nosotros lo que queremos es desarrollar un festival mensual en una diferente comunidad de nuestro cantón. Por ejemplo, en enero, llevar cultura a Nápoles, llevar la banda Café Tablazú, de la cual me siento muy orgulloso y fui parte de la organización que fundó esta banda, llevar también el ensamble de la UNED, el grupo de teatro de la UNED, todos los grupos folclóricos que se encuentran en nuestra zona, llevarlas a Nápoles en enero, en febrero llevarlo a Canet, en abril llevarlo a La Pastora, así sucesivamente llevarlo a cada una de las comunidades y en diciembre hacer el festival navideño Navidad Tablazú. Esto es en una línea que podríamos incluso activar la economía en cada una de nuestras comunidades. Segundo, nosotros estamos trabajando el tema del parque cultural. ¿Qué es el parque cultural? Aquí nosotros queremos desarrollar un espacio para los jóvenes, donde todos los grupos puedan presentarse, donde las escuelas, donde los colegios tengan espacios para hacer graduaciones, donde incluso tengamos un lugar donde desarrollar un congreso cafetalero. Nosotros tenemos que dar acciones y visiones futuristas, no quedarnos con lo mismo de siempre. La cultura es un tema súper importante, tablazuceños, y nosotros somos conscientes de que debemos trabajar y también somos conscientes de que Tablazú tiene un problema muy grande en el tema de salud mental y eso es porque la municipalidad no ha trabajado el tema como debe trabajarse. Debemos ir a las raíces, lo vengo diciendo. Debemos generar espacios culturales, espacios deportivos para la salud mental de todos los jóvenes, de los adultos mayores y también de la persona, del público en general. Nosotros debemos de trabajar en acciones integrales que generen espacios, que generen trabajo y que generen mucha recreación en todos nuestros pobladores tablazuceños. Por eso nosotros tenemos estas acciones que son completamente realizables y que sabemos cómo hacerlas y son innovadoras. Muchas gracias a don Andrés Piedra. Tiene el uso de la palabra el señor William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional. Le repito la pregunta, ¿qué ofrece usted como ícono cultural que logre incluso atraer turismo? Cultura y valores tablazuceños, así se denomina nuestro capítulo en nuestro plan de gobierno y no es casualidad que lo haya mencionado desde la misma propuesta que mencioné cuando hablamos de las propuestas para economía, para empleo. Ese es nuestro enfoque, la reapropiación del nombre del cantón de Tablazú, con todo lo que esa identidad significa y lo que hoy nos hace afines. Nuestra identidad tablazuceña es en esencia la base de lo que somos
Y para tal efecto, la promoción de la cultura, aprovechando que ya existe una unidad o una oficina de gestión cultural, eso permitirá además que esa gestión convierta también en promoción integral del cantón. Existe un convenio también en la última donación que realizó la Municipalidad de Tarrazú, que siempre ha sido baluarte en el apoyo al Centro Universitario de la UNED para el cantón y para la región, que comprometía al Centro Universitario para la construcción, a cambio de la donación de los terrenos que se le concedieron, de un centro cívico cantonal o una casa de la cultura. Esa responsabilidad no la vamos a dejar solo en manos del Centro Universitario, que fue su compromiso. Vamos a asumir ese liderazgo para obtener, con el apoyo que da siempre el Partido Liberación Nacional, a todos los esfuerzos que hacen y en todos los esfuerzos que se han hecho en Tarrazú para dar solución a este tema. Y ese es nuestro enfoque, siempre el enfoque de potencialización de Tarrazú como marca y como cantón. En blanco tiene el uso de la palabra don Wilber Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Le repito la pregunta: ¿qué ofrece usted como ícono cultural que logre incluso atraer turismo? Los turistas vienen a conocer de nosotros, vienen a conocer de nuestra cultura. Eso es lo que hay que ofrecer. Nosotros aquí tenemos, si bien es cierto, una banda municipal muy exitosa, pero también tenemos grupos folclóricos, también tenemos grupos en ballet, también tenemos grupos musicales, tenemos gran cantidad de talento en Tarrazú. El problema es que no lo explotamos, no lo explotamos de la mejor manera, porque se quedan en pequeñas presentaciones algunos de ellos, porque no todos reciben el apoyo municipal, no todos reciben el mismo porcentaje, y ahí es donde está el grave problema. Nosotros nos comprometemos a apoyar a todos los grupos, a realizar los festivales, no uno, sino varios al año, donde se puedan, la gente los pueda conocer y podamos atraer a todos aquellas personas para que vean el talento que hay en Tarrazú. Podemos llevarlos igual a diferentes comunidades, estableciendo y con ello mejorando la recaudación para alguna de las entidades o instituciones que lo meriten. También en nuestro plan tenemos lo que está el centro cívico, que es un megaproyecto que habría que articularlo con diferentes ministerios, pero que sí se puede hacer. Quizás iniciemos toda una gestión para realizar todo lo que es el centro cívico, pero sería una realidad para Tarrazú. De repente iniciamos con la gestión y quizás no lo podamos inaugurar, Dios sabrá eso, pero sí tenemos que iniciar con este centro cívico para proyectar a nuestros talentos, para proyectar nuestra cultura. Tenemos los espacios y podemos desarrollarlos. Tenemos la parte política, también tenemos un diputado que yo sé que nos va a brindar la mano para este tipo de proyectos. Muchas gracias, don Wilmer Alvarado. Hemos terminado lo que es propiamente el bloque de preguntas y respuestas del comité organizador y de las personas participantes. ¿Qué ahora para el cierre de este evento, de este debate, lo que son las palabras finales de cierre y despedida de cada uno de los candidatos y la señora candidata, para lo cual vamos a proceder con un orden contrario a cómo se dio la bienvenida? Igualmente, cada uno tiene 2 minutos. Empezamos en este caso con don Rodolfo Naranjo Naranjo, del partido Tarrazú Primero. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento y también al debate de los compañeros y compañeras, un debate de altura y el mutuo respeto hacia todos. Y quiero pedirles nuevamente a los y a las tarrazuceñas que acudamos a las urnas este 2 de febrero, donde tenemos que elegir nuestro gobierno local, que me den nuevamente la oportunidad. Yo ya no tengo que llegar a aprender porque ya estuve ahí, conozco muy bien el manejo de la gestión municipal, y que juntos saquemos a Tarrazú de esta inmensa crisis que está pasando en este momento. Voy a trabajar fuerte en la generación de empleo, lo reitero nuevamente, está en mi plan de gobierno, y también voy a tratar de ayudar a muchos de los cafetaleros que en este momento están agobiados con las crisis. Tenemos un alto número de endeudamiento, que para eso estamos redactando un proyecto de ley para condonar las deudas a toda esta gente que en realidad no tienen ya ningún tipo de capacidad, ningún tipo de garantías para poder subsistir.
También dentro de mi plan de gobierno está hacer un centro de comercialización de café en el marco de la Feria del Café. Sabemos que aquí es donde tienen que venir los compradores, en realidad, para que vean la zona, visiten la zona y también se den cuenta del baluarte que tiene acá nuestro grano de oro. Obviamente continuar con el proceso, con los proyectos de los mercados de artesanía, enfocados en la caficultura también, que para eso ya es un asunto muy administrativo, que la marcha de nuestro gobierno, si ustedes lo permiten, vamos a hacerlo y vamos a ayudarles a esta gente a por menos una vez por semana buscar un centro ahí provisional para que puedan vender sus productos, porque sabemos que aquí hay talento, hay emprendedoras de mucho calibre, con mucho conocimiento y en realidad con un talento que solo los que hemos visto nos damos cuenta de la realidad. Nuevamente, votemos por las tres papeletas para la alcaldía municipal, para los regidores y para los consejos de distrito y que nuevamente Tarazú primero sea lo que nuestro slogan dice, que primero está el ciudadano, primero está las personas. Gracias, don Rodolfo Naranjo. Tiene el uso de la palabra para el cierre de su presentación, don Wilmer Alvarado Fonseca, del Partido Republicano. Bueno, agradecerle a la UNED y a todos los que han hecho posible este foro. De verdad, pedimos a todos los tarazuceños su voto como educador. Conocemos bien cuáles son las quejas que tienen los diferentes escenarios del cantón de Tarazú. Conocemos el malestar, conocemos qué es administrar. Ya hemos estado en varias instituciones y hemos logrado poder liderar con muchos colaboradores una buena gestión a nivel de educación. Sabemos manejar presupuestos, sabemos manejar lo que son temas de gestión, de planificación. No vamos a ir a llegar ahí a aprender, ya sabemos a lo que vamos y creemos que con humildad y transparencia se pueden lograr las cosas. Sabemos escuchar y vamos a ser una municipalidad que escucha al pueblo, que escucha y que va a ejecutar, en fin, como el pueblo lo desee. Vamos a tener una democracia verdadera, vamos a tener una apertura para poder llegar a solucionar los diferentes problemas que tenemos en Tarazú. Yo les pido su voto por el Partido Republicano, azul, amarillo y rojo, en las tres papeletas, para que podamos creer y podamos entre todos construir un mejor Tarazú. Podamos acercarnos y darle oportunidades a los tarazuceños reales, donde podamos tener ese compromiso y podamos poder brindarle mejores posibilidades a nuestros jóvenes. A nivel nacional, proyectarnos con estudios y con indicaciones donde seamos un cantón de excelencia, un cantón donde nos respeten a nivel nacional. Gracias, don Wilmer Alvarado. Tiene el uso de la palabra don William Blanco Vargas, del Partido Liberación Nacional, para el cierre de su presentación. Muchísimas gracias al Centro Universitario San Marcos de la UNED y al Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Muchísimas gracias a la audiencia tarazuceña que hoy han sacado el ratito para escucharnos, para vernos. Hoy hemos abordado lo que se ha identificado como los principales temas que deben ser analizados para que la población nos escuche y nos valore. Quedan aún temas, por ejemplo, para nosotros, promoción de derechos, equidad de género y juventud, deporte y recreación, la organización, son temas que también abordamos dentro de nuestro plan y que tenemos como ejes temáticos principales para la población de Tarazú. En mi caso, William Blanco Vargas, con la experiencia de haber estado al frente de la Municipalidad de Tarazú durante la administración de 1994-98, fui el primer ejecutivo municipal, hoy puesto que se denomina alcalde, en traer y desarrollar un relleno sanitario para el cantón. No logré construirlo, pero sí logré toda la acción para lograr su financiamiento, su desarrollo y su ejecución. Desarrollé un plan de reestructuración vial en el cantón, en la ciudad de San Marcos, que hoy por hoy está vigente. Antes nos encontrábamos con calles en doble sentido y teníamos un colapso aún cuando no teníamos la cantidad de vehículos que hoy tenemos y aún está vigente. Reconstruir el parque con la ayuda del diputado, del Consejo Municipal, de las Fuerzas Vivas, después de haberlo encontrado sin ni siquiera un árbol
sembrado, apenas el kiosco quedaba por ahí. Teníamos muchas experiencias y muchas expectativas. Le ofrezco la garantía que le da el Partido Liberación Nacional al Cantón de Tarrazú, de la fuerza política que puede darle respaldo para todas las gestiones, como siempre ha sido y como siempre hemos sido activistas y protagonistas en la historia del Cantón de Tarrazú. Muchas gracias, don William Blanco. Tiene uso de la palabra don Andrés Piedra Fallas, del Partido Nueva Generación, para el cierre de su presentación. Primero que todo, quiero agradecer a la UNED por hacer este espacio, a cada uno de los tarrazuceños que estuvo durante estas dos horas escuchándonos y para informándose, para realizar un voto informado. Yo quiero dirigirme a usted, emprendedor, agricultor, ama de casa, profesional, joven, deportista, artesano, en fin, a todas las personas tarrazuceñas. El próximo 2 de febrero hay solo dos caminos, hay solo dos opciones. Una es quedarse en el pasado, con lo mismo de siempre, siendo un barco a la deriva. O cambiar y escoger el presente, escoger las nuevas ideas, una generación que pondrá a caminar a Tarrazú a la velocidad que caminan las grandes ciudades, que volverá el liderazgo en muchos temas, como es el económico, el ambiental, el tema de salud, el tema cultural y deportivo. El Partido Nueva Generación ofrece voluntad, compromiso y gestión para realizar todos nuestros proyectos de la mano de ustedes. Somos un partido, un movimiento planificado, un partido preparado y que somos un balance entre juventud y experiencia. Nosotros somos el único partido que este 2 de febrero garantiza el cambio. Así que usted este 2 de febrero vote abajo y al centro por el Partido Nueva Generación, por esas nuevas ideas, porque vuelva el liderazgo a Tarrazú, porque Tarrazú de nuevo se escuche fuerte como un cantón progresista, como un cantón que busca oportunidades para todas las personas, desde los niños hasta los adultos mayores. Un cantón con ese ambiente emprendedor, donde los comerciantes pueden ser pujantes nuevamente. Nosotros todo eso lo vamos a conseguir de la mano de ustedes, tarrazuceños. Abajo y al centro se vota el 2 de febrero por el Partido Nueva Generación. Muchas gracias por escucharnos. De verdad que un saludo para cada uno de ustedes y muchas gracias para la UNED. Muchas gracias, don Andrés Piedra. Tiene el uso de la palabra doña Lorena Rovira Gutiérrez, del Partido Unidad Social Cristiana, para el cierre de su presentación. Primero que todo, quiero agradecer a Dios la oportunidad que me brinda de estar acá y de tener un gran equipo de trabajo con el cual estamos postulándonos para las elecciones municipales de 2020-2024. También agradecer el apoyo de mi familia, que ha sido fundamental, y de todas las personas, de ustedes, tarrazuceños, que siempre me han apoyado. De verdad, y también pues agradecerle a todas las personas acá presentes que ustedes se hayan interesado en conocernos, en conocer las propuestas, porque usted como tarrazuceño debe saber quién va a estar al frente, quién va a estar administrando todos sus impuestos y todo lo que ustedes pues pagan, porque la municipalidad somos todos. No es solo el alcalde, el vicealcalde y el síndico, el regidor, somos todos. Agradecer también a mis compañeros acá, candidatos alcaldes, por el respeto con que se ha manejado todo esto. Y solicitarle a usted, televidente, tarrazuceño, que usted nos está viendo hoy, escuchando, salga a votar el próximo 2 de febrero y salga a votar por la papeleta para alcalde, regidores y síndicos, consejos de distrito. Son tres papeletas, vote, somos la segunda casilla, rojo y azul. Recuerde, con una X usted vota y vuelve a elegir personas que realmente han estado en la labor comunal, como don Carlos Abarca como primer regidor, doña Aida Montero con una experiencia amplia como regidora, don Roberto Cordero como síndico de San Marcos, en San Lorenzo a Roy Vega, un joven también de la comunidad de San Lorenzo, en San Carlos a Juan Diego Blanco, también con amplia experiencia como síndico municipal, y sobre todo pues el señor vicealcalde y la señora vicealcaldesa, el primer vicealcalde Fernando Portugués Parra y la segunda vicealcaldesa María Cecilia Monge Solís. Recuerden, tarrazuceños, rojo y azul en las tres papeletas el próximo 2 de febrero, y recuerde que con su voto, ese voto es generador de calidad de vida en el cantón de Tarrazú. Muchas gracias, doña Lorena Rovira. Señoras y señores, llegamos entonces a la etapa final de este debate por la alcaldía de Tarrazú.
Para el periodo 2020-2024, en primera instancia, agradecer al público presente por el orden y el respeto que se tuvo durante esta actividad. Agradecer a las personas que nos acompañaron a través del canal Altevisión, a través del Facebook Onda UNED y de la página web ondauned.com. Agradecerles a los señores y señora candidatos por el respeto, por acogerse al tiempo y para quienes les pido un gran aplauso. El orden y el respeto de esta actividad es signo de la cultura y la educación del pueblo tarrazuceño. Así que muchas gracias. Para hacer el cierre de esta actividad tenemos las palabras de la señorita Melanie Ramírez Madrigal. Ella es del área de coordinación de la región central del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Social de la UNED. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a las candidaturas por el puesto de alcaldía de Tarrazú, de asistir a esta actividad, a las personas presentes acá en la sala. Muy orgullosa de ver los liderazgos que se formaron a partir del 2018 y este 2019, de los cuales fueron un proceso de 2 años, que de 34 personas que estuvieron en ese proceso, hoy en día 29 están en alguna papeleta de nuestro cantón. De parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, esperamos que este haya sido un espacio para ustedes de apropiación de lo que es la democracia costarricense. Así también le agradezco a las personas que estuvieron enlazadas por medio de las diferentes enlaces e invitarles también a que, como dicen algunas de las personas candidatas, realicemos nuestro derecho al voto en las próximas elecciones, pero además de saber que no es solamente la participación en las elecciones municipales, sino que es una participación constante y que nos convirtamos en esas personas y agentes de cambio que tanto, bueno, como tarrazuceña, con mucho orgullo, necesitamos en nuestro cantón. Así que muchísimas gracias a todas las personas. De esta manera cerramos este debate hacia la Alcaldía Tarrazú para el periodo 2020-2024. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.